Hello, 1, 2, 3, check, check. Hello, 1, 2, 3, check, check. All right, we got some. Hola, Carla, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Y aquí a punto de trabajar. Nada más que hice algo aquí, no sé qué hice. There we go. Se me escondió el chat. ¿Tú cómo amaneciste? ¿Cómo te encuentras por allá? ¿Qué me cuentas de Perú? Betsy Barrientos en la casa, ¿cómo estás? ¿Lista? ¡Árale! Bueno, las damitas ya están presentes. Me encantan las puntuales. A ver, nada más dejen, conecto mi música aquí. ¿Qué pasó, Carla? ¿Qué cuentas? ¿Más calmado? Qué bueno, qué bueno. En estos días sí, todo está medio... Está patas arriba, como nos dicen. A ver, nada más déjenme... Hago mi tarea. tengo que compartir esto para tener muchos alumnos el día de hoy. Vamos a ver. Lives. Oh, Carla, y también ya el website ya está listo si te quieres escribir. Esta va a ser la última semana que voy a dejar unas clases gratis para que la gente vea. Pero ya la semana que viene, empezando, si te escribes esa semana ya vas a poder acceder a la clase. Tenemos dos clases, una para para intermedios y prácticamente enseño lo que los alumnos quieran, salsa o bachata. Esos son todos los martes a las 7 de la noche. Y para coreografías va a ser todos los jueves a las 7 de la noche también. So, ahorita vamos a trabajar en acuyuyé, salsa. Y a ver después qué se me ocurre. So, prácticamente, deja, te busco el link porque tú no estás en TikTok, lo puse en TikTok. Así es, así es. Y prácticamente tal vez vayas sobre algunos de los fundamentos que ya enseñé aquí en TikTok. Porque hay gente que, como ahora tú ya los aprendiste, pero tengo otros estudiantes que no se lo saben. So, le voy a mezclar. A pesar de que va a ser intermedio, voy a irme un poquito de los fundamentos y después un poquito más, cosas un poquito más avanzadas. Dependiendo de lo que ustedes quieran. So, prácticamente en la clase del martes hago lo que ustedes me piden. Prácticamente los que se presenten me dicen, ok, quiero aprender esto y ahí les tiro lo que pueda. O me dicen con anterioridad, me pueden decir, ok, Waldo, el martes que viene queremos aprender, no sé, esto. Por supuesto, les voy a decir qué les puedo enseñar, ¿no? Si me dicen, ok, queremos tap. No, ni siquiera sé qué es eso, entonces. Pero cualquier cosa que sea salsa bachata, ahí le echo. Cumbia también. Así es, esa es mi intención y lo que me gusta es de que yo voy a poder verlos en vivo. De esa manera te puedo decir, ok, haz esto y ahí trabajo contigo y con todos los demás, los checo uno por uno. Trato de mantener los grupos pequeños para que me pueda enfocar en ustedes y darles tiempo que necesitan y ayudarles a mejorar. Deja ver si funciona este link. Yes. So, deja ver si esta YouTube let me. Te vas aquí a ver si lo YouTube. Sí. So, este es el link. Let me see si lo abre. Perfecto. So, ese es el link prácticamente de todos los productos que yo hago. Y si se quieren escribir, se van aquí. Es waldosolano.com diagonal links. Ahora, tengo varias opciones ahí porque estoy creando diferentes productos para la gente. Pero el primero es para las como
como que se dice clases privadas, pero ahí estoy cobrando $7 al mes. Pero del resto son productos que estoy creando gratis para que ustedes los chequen y si pueden aprender de esos, también, ¿verdad? No necesitan sentirse obligados a pagar. Pero ya ven, necesito ganar para pagar los recibos, porque acá los pago en dólares, sale caro. Estoy tratando de buscar la manera de que, como no puedo trabajar libremente por lo del virus, necesito buscar manera de seguir proveyendo para mi familia. Le llamé el $7 Club. Es el club de los $7, como quien dice. Y prácticamente no solamente va a ser para mí hacer dinero. Todavía no los termino, pero va a haber una forma de que si ustedes quieren, pueden hacer dinero también. Prácticamente la manera que funciona, se inscriben, ¿no? Y van a poner tomar las clases. Y si les interesa, les puedo dar un link para promover este tipo de clases que voy a ofrecer. Y digamos, si alguno de sus amigos se inscribe también, ustedes van a recibir 40% de la inscripción mensual. Eso va a ser algo mensual. Mientras sus amigos o sus amigas sigan tomando las clases, ustedes van a seguir recibiendo 40%. Si ellos cancelan la membresía, el pago se termina. Y voy a cobrar $7 al mes, eso significa que si uno de sus amigos se inscribe, ustedes reciben $3, si no me equivoco. Creo que es das, o algo así. $3 mensuales. Así es, si le das un clic a ese botón, te va a llevar a una página. En la primera página todo lo que tienes que hacer es poner tu correo electrónico. Necesito ese correo para que cada vez que tengamos una clase, te tengo que mandar un código, porque sin el código no puedes entrar a la clase privada. Voy a utilizar correo para hacerlo rápido. O si ustedes están en Facebook, puedo usar Facebook también. Como ahora todos los estudiantes que yo tengo aquí en Estados Unidos están en Facebook. Para ellos se les hace sencillo Facebook, pero cualquier plataforma, ustedes nada más me avisan cómo quieren recibir el código. Cada clase es un código nuevo. Y así es como funciona. Una vez que se inscriben y prácticamente mando el código como unos 15 minutos antes de la clase, o como a las 6:45 les mandaría el código y ya después se meten y eso es todo. Empezamos hoy. Si quieres entrar a la clase de hoy, puedes. Pero tú entras cuando tú quieras. Prácticamente esto mi intención es mantenerlo indefinido. No es como una entrada. Prácticamente lo bueno con internet es que, digamos, si tú empiezas después y alguien empezó antes, voy a trabajar en diferentes maneras con todo eso. Lo que estoy haciendo, estoy creando un website donde con videos desgloso paso por paso todo lo que se tiene que hacer la coreografía. Eso te lo voy a dar, se los doy a los miembros, entonces tú solita si quieres, y para que no te sientas de que si pierdes una clase te atrasas. Prácticamente cada quien puede ir a su propia velocidad. Te vas al website, va a haber cuatro videos con toda la coreografía completa, ¿verdad? Ahorita nada más tengo uno porque me atrasé por lo de mi rodilla, pero pronto lo voy a terminar. Desde el principio les voy a dar la coreografía completa, paso por paso, en videos pequeños para que no tome tiempo y ustedes si quieren practicar, lo practican. En la clase lo voy a enseñar en vivo y la clase más que nada es para responder preguntas o dudas. O si quieren que les ayuden en algo que se atoran, ese es el propósito de las clases en vivo. Pero tú decides cuándo quieres empezar. Y después de ahí nada más te presentas a las clases una vez que escribes y después voy a ayudar a todos en diferentes aspectos porque tengo gente que ya empezó esto el mes pasado y voy a tener gente que va a empezar apenas. Eso no importa, todos pueden ir a su propia velocidad y aprender las partes que les gusten. Va a ser una coreografía de tres o cuatro canciones. Y las voy a poner todas juntas
No se tienen que aprender todos, pueden escoger una de las canciones que les gusta o aprenderse todos, o es cosa de ustedes cuánto quieren aprender. Y mi intención es de ayudarles, prácticamente ayudarles en cualquier cosa que se atoren o cualquier cosa que quieren que se lo explique en vivo, ¿verdad? El website es nada más como una herramienta que pueden utilizar para que no se atrasen, ¿verdad? Porque si tengo alguien que ya va más avanzado de ustedes, no tiene que esperar a que ustedes estén al mismo nivel que esa persona. Esa persona puede seguir, continuar, porque la coreografía va a estar hecha completa. Prácticamente nada más es apoyo el que voy a dar en vivo. Pero al mismo tiempo puedo, si ustedes prefieren aprender la coreografía en vivo, lo puedo enseñar. So, puedo enseñar cachito por cachito en cada clase y ustedes aprenden así. So. Es una buena técnica. Eso es lo que hago con el mío. Cada vez que aquí empiezo esta clase, tengo que prepararle algo de comer para que se entretenga comiendo mientras estoy enseñando. Porque si no le doy nada que se entretenga, se me aloca y empieza a gritar y a jugar. Y a veces le encanta brincar a la cámara. Es adicto a la cámara, el condenado. Así es, pero yeah, así es la única manera que funciona. Ahora, déjenme termino esto, ya casi acabo, y vamos a empezar. Vamos a empezar con la tarea. Y no sé si te acuerdas, hice la coreografía de Bachata Challenge de Me Emborracharé. Esa es una coreografía completa. La parte de emborracharé nada más es el principio de la coreografía. Si te quieres aprender el resto, son también cuatro canciones de bachata diferentes. Es una coreografía grande, de unos 2 o 3 minutos de largo. Eso son muchos pasos. Ustedes deciden. También, si se inscriben, van a tener acceso a esa coreografía. Tienen acceso a la coreografía de salsa y de bachata también. Y las dos son más o menos grandes. Bueno, denme un segundito. Vamos a poner una foto bonita aquí. Para que la gente cuando me vea no me vean feo. A ver, ¿dónde estás? Siempre pierdo las fotos. Aquí están. La bachata class. Listo. Ahora la información del video va aquí. Y tags. Oh, y no sé si viste, Carla, hice un nuevo Bachata Challenge para Me Emborracharé, porque había mucha gente que se estaba quejando que el que hice estaba muy difícil, y tiene razón, está difícil. Entonces hice dos niveles. Ahora emborracharé nivel 1, emborracharé nivel 2. Voy a hacer tres Bachata Challenge. Tú ya sabes el avanzado. Ese va a ser el nivel 3. Y voy a hacer otros dos. Ya hice otros dos. Pero los otros dos no los voy a. No voy a hacer tutoriales. Nada más lo hice como en TikTok. Ya ves cómo. No, así es el video. A ver si la gente se lo aprende. Y parece que la gente le gusta. Hice el nivel 1 y mucha gente lo vio o lo está viendo. Parece ser que quieren cosas sencillitas también, no muy difíciles. Is anyone here speaking English? Please just let me know. Yeah, we teach the class in English as well, so I can do both. Ok, ya tenemos esto aquí.
Now just let me share this to Facebook. And we can start. Well, I had to put it on the website. No, dejen, pongo esto en el website porque hay gente que paga para tener acceso al website. So. Dejen, les pongo el video ahí o se enojan. No aguanta nada. Okay, bachata light. Okie dokie. All right, Facebook ya está. Ahora vamos al website. ¿Dónde está el website? Para patada, patata, patata. ¿Dónde está Waldo, Waldo, Waldo? No te puse. Ok. Waldo Lives. Ok. Website. Está aquí. Website está listo. Vamos a guardarlo. Ok. Vamos a checar si está bien el video. Yep, it's working. All right, website ya está. Ahora, ¿qué más me falta? Facebook groups. All right, nada más dame un segundito. 2 minutos más y empezamos. No me falta poner esto en Facebook groups. ¿Dónde está? Oh, yeah. Okay, so let's see, live bachata class, aquí está. Let's do by. Salsa Nox. Venga, necesito empezar esto más temprano. Toma siempre tanto tiempo. Ay, me van a perdonar la espera. Puesto de trabajar solito, es mucho trabajo. Necesito un asistente. Pero con el coronavirus, pues no puedo tener gente aquí. So. Queda de otra que hacerlo mi solito. Ok, ya está. ¿Dónde está? Waldo Solano. Ah, ya está en la página. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El grupo. Ok, ya está. Grupo, se va. Miembros. Inner Circle. Salsa Nox. Videos. Perfecto. Ahora, Dancing Flicks. Wrong one. Dancing Flicks. Listo, aquí. Esto se va al grupo. Listo. Y el último es wrong one. Okay. Salsa Nox. All right. Salsa Nox.
Pum. Ahí. Listo. Se pone música. Vamos a alegrar esta fiesta. Está muy triste. ¿Dónde te puse? ¿Y qué? Chamaco va al baño. Güey, cerró. A ver, mamá mía, Waldo. ¿Qué dices? No es. ¡Ontan! Ya los perdí. Esto es lo. Los perdí por un segundo. Ahora aquí está. Esto ya está. Música. Oh, qué bien. Ay. Sí, prácticamente salsa y bachata se esparcieron a todo el mundo en estos últimos 10 años. Es increíble. Cuando empecé en esto no había tanto y ahora está en todos lados. Las Q. Ay, vamos a ver qué ponemos. Pues hagamos algo. Tardanza, pero no tanto trabajo, solamente empezar. Quisiera morirme de la borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de pena. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió unas monedas y hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima, y a través del vaso yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. ¿Cómo dice? Dime, cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas y hoy quiere volver. Porque no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima, y a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Yeah.
Vamos a pesarle. ¿Quién está presente? Aquí Waldo Solano desde los Estados Unidos. ¿Sí? Is anyone speaking English? Just let me know. Yeah, we explain whatever I'm teaching in English too. Okay? No se los olvide. Alright. So, ¿quién está listo para bailar un poquito de bachata? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Alright. El día de hoy vamos a hacer algo un poquito más moderno. Alright. Vamos a enseñar un paso que se llama Syncopate Great Band o algo así. So, prácticamente es un paso un poco más difícil. Nueva York está presente. Raúl Alarcón. Raúl Alarcón, 52. Tita Oropes Salgado. Hola. Ok. So, tenemos a Carla en Perú. Tenemos a Nueva York. Está bien, está bien. Creo que tenemos a México, si no me equivoco. María Lupe, ya vamos. Esa. Florida presente. Oiga, se me olvidó traer mi libro. Espérenme un segundo. Vamos a pasar lista. ¿Dónde puse el cuaderno? Se me olvidó pasar lista como en la escuelita. A ver, tenemos a Perú, México, tenemos aquí en a Florida, USA, Virginia presente, eso, alguien más de Estados Unidos, Texas. Uy. Oh, ¿saben qué? Voy a andar en Texas al final del año, o sea, voy a Houston, creo, no recuerdo. So voy a andar por allá. California. Hola María, ¿cómo estás en California? Y Same tío de Texas, California. Voy a andar por Texas por primera vez. Leslie. Leslie también aquí anda ya. All right. So voy a andar en Texas ahora que por Navidad. So me voy a ir a pasar la Navidad a Texas a ver qué tal me va. Nunca he ido por allá. Yo vivo en Tennessee, en el East Coast. So voy a ir con toda la familia allá a visitar a familia que tenemos en Texas y a ver cómo nos va. Nunca he andado por allá. Ok, chicos, vamos a empezar con la bachata. So, para los principiantes, pónganme aquí en los comentarios, uno, si son principiantes, dos, si son intermedios, tres, si son avanzados. Mil Guns desde Nueva York. ¿Saben qué? No sé si ustedes son los responsables, pero... Nueva Jersey, Nueva York, mis views están creciendo mucho en mi website. So, estaba checando mi website, me gusta checar, soy adicto a checar los números para ver qué tanto mi website está respondiendo. Y veo que en Nueva York y en Nueva Jersey tengo más gente viendo mis websites allá que en el estado de donde yo vivo. Antes, porque yo vivo aquí, los números eran más grandes aquí en Tennessee. Ahora son como quinto o cuarto lugar. Pero, ¿quién fue? Nueva Jersey es primer lugar, después Nueva York y creo después California. Y después varios estados grandes que al parecer les gusta lo que estoy haciendo. So, muchísimas gracias. Milton, gracias, gracias. Gracias, gracias. Pero sí, de repente, empezó hace 2-3 meses, pum, la gente viendo mi website se explotó por allá, eso estaba sorprendido. Carla está presente. Ok, so, vamos a darle rápido para que no se aburran. Ahora, ok, ya veo. Well, Milgon, de corazón, muchísimas gracias. Aprecio el apoyo, no tienes idea. ¿Cómo se llama? Bachata, ok. So, voy a tocar una canción de bachata. Para los que son principiantes, voy a hacer básicos. Espero que me puedan seguir. Y para los avanzados, que esto sirva como como un calentamiento. Queens, eso, nice. Alright, so vamos a
darle para que no se aburre y pongamos buena música. Carla, yo creo que tú ya eres número 3, ¿ok? No eres número 2. Oficialmente te nombro 3. All right, so, vamos a ver. All right, ¿dónde puse las bachatas? Vamos a tocarle un poquito. Vamos a tocar algo diferente. Vamos a poner románticos. Es muy temprano, pero nunca es tarde o temprano para ponerse románticos. ¿Ok? So, básico. ¿Ok? So, esto es lo que quiero que hagan. Bien sencillito. Oh, fíjense esto, ¿ok? Si tienen problemas de mover las caderas, quiero que hagan esto, fíjense. Se ponen así, dos piernas, jalen las caderas hacia atrás, hacia atrás, atrás. Dame un segundo, chamaco, está listo. Oh, sorry. Tomen esto, hace ejercicio, ¿ok? Hacia atrás. Lo tiran hacia atrás. Cuando lo hacen chiquito, cuando hacen el básico, fíjense. No lloraré. No lloraré. Right. Poquito. Subir hacia las esquinas. Esto les va a ayudar a moverse un poquito más. Okay. So, te enfocan en esta parte. Háganlo pequeño. Y te vean un poquito mejor. Y esto les va a ayudar para hacer ondas después, ¿ok? Venga, si hago ondas, no lo hago así, lo hago mirando hacia la esquina. ¿Vale? Y eso les va a ayudar en el futuro a hacer cosas más complicadas. ¿Ven? Tres pasos, una pausa. Cadera. Warmer. Así es, oficialmente eres número 3, Carla. So, felicidades. Te voy a tener que hacer un diploma. Hola, chicos. Eso fue para los principiantes, ¿ok? Simplemente tres pasos. 1, 2, 3, 4. Traten de no subir mucho las piernas cuando lo hacen, ¿ok? Casi me deslizo. Y trato de mover las caderas hacia atrás. Pa, pa, pa. Especialmente para las demás, eso lo hace más llamativo. Ok, so el día de hoy vamos a hacer algo que se llama sincopado Graybank. Prácticamente a Graybank Step, se utiliza en otros estilos. Prácticamente lo que hago es cruzar la pierna adelante y atrás, pero utilizando las caderas.
So, tuerzo las caderas adelante y atrás. Su ejercicio que pueden hacer es esto. Lo pueden hacer de dos maneras, ¿ok? Dependiendo a su preferencia. Puede empezar cruzando atrás primero, después adelante. Y llegan aquí, ¿verdad? Atrás primero, después adelante. Y aquí, ¿verdad? O adelante primero, después atrás. Y la pausa. Adelante primero, después atrás. Y la pausa, ¿ok? Pero la parte difícil con este paso es de que cuando lo hacen sincopado significa que tienen cuatro cuentas, van a utilizar los números entre las cuentas. ¿Ok? Van 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8. ¿Ok? Para hacerlo rápido, son mujer. 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7 y 8. ¿Ok? So pueden cruzarlo atrás, adelante y después hacen la pausa. ¿Ok? So la idea es de hacer esto. Voy. 1 y 2 y 3, 4, 5 y 6 y 7, 8. Pero asegúrense de no girar el cuerpo completo. Son solo las caderas. O algo que pueden hacer para ejercicios, se agarran un muro, ¿verdad? Y cruzan atrás y adelante. Atrás y adelante. Atrás y adelante. De esa manera entrenan a las caderas a torcerse. ¿Ah? Porque el twist, como bailar este rock and roll twist, ¿ah? Eso es lo que utilizo para poder hacer este paso, ¿ah? Y es lo que lo hace llamativo. ¿Ok? So lo que van a hacer, ¿ah? Es irse hacia la izquierda, pisan en uno, izquierda es en uno. Si deciden irse atrás primero, tuerzan hacia la derecha, ¿ah? Después pisan a un lado y ahora tuercen hacia la izquierda, a un lado y hacen la pausa. So van 1 y 2 y 3, 4, 5 y 6 y 7, 8. ¿Okay? Ahora, cuando empiezo el 1 con la pierna izquierda es caballeros. Cuando empiezo el 1 con la pierna derecha son las damas. ¿Okay? So, si empiezo aquí en 1, con la izquierda es para caballeros. 1 y 2 y 3, 4, 5 y 6 y 7, 8. ¿Okay? O si empiezo en 1 con la pierna derecha es para las damas. 1 y 2 y 3, 4, 5 y 6 y 7, 8. ¿Okay? Ahora, con música normal, dependiendo de la canción, va a ser difícil, especialmente si la canción es rápida. So, lo que quiero que hagan para practicarlo es practicar con doble tiempo, ¿ok? So, dejen toco una canción normal para que vean cómo lo pueden hacer y practicar. ¿Dónde está? Vamos a poner esta. Va a ser Prince Rose Day. Uno, si se entiende, dos, si nomás están perdidos, ¿ok? Wow. No escucho. Esa es la solamente música. Las karaoke. Vamos a poner otra. Vamos a poner una de que no sé si... estoy seguro la conocen. No sé. Alright. Pues si ven, esta es música normal. Okay. Otra vez. Estoy tocando puro karaoke. Wow. Ok, vamos a ver. Que esta más está fallando. A ver si esta no es. Llora guitarra. Okay.
primer tiempo sería esto, ¿ok? So, los amores eternos en el básico son los más breves. Ay. Y después cruzo. Utilizo 8 cuentas. Acordamos alejarnos por un tiempo. Poner en pausa el amor, el sentimiento. Para ver quién podría resistirse a los recuerdos. Te voy a hacer 8 cuentas. Olvidarse de todo. 3, 4. Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento. Que esto es lo más tonto que en la vida hayamos hecho. No sé tú, pero yo ya no aguanto más. Estoy muriendo por dentro. Con cuidado cuando se vea rápido, ¿ok? Tenemos un chiste a 4 cuentas. Soy como el fondo en la pared así borrado. Yo sin ti ya no valgo nada. Como una moneda en la fuente abandonada. Dar la suerte tenerte. Alto, con cuidado. Que no se caigan. Todo lo que hacen, atrás, adelante. Atrás, adelante. Paso. Cuidado, ¿ok? Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento. Creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho. No sé tú, pero yo ya no aguanto más. Me estoy muriendo por dentro. Es que yo sin ti ya no tengo nada. Soy como una foto en la pared casi borrada. Yo sin ti ya no tengo nada. Como una moneda en la fuente abandonada. Es que yo sin ti ya no tengo nada. Y soy como una foto en la pared casi borrada. Yo sin ti ya no valgo nada. Como una moneda en la frente abandonada. A la suerte y no tenerte me hace mal. ¡Woo! Right, Carla ya lo tiene. Ahora, para personas que les gusta la manera tradicional, tal vez esto se vea raro, ¿ok? Pero simplemente, digamos, esto es una manera moderna para salirse de lo que normalmente la gente hace, ¿verdad? Y en, igual que en este mundo, ¿verdad? Si ven, una de las cosas hermosas de nuestro mundo son las variaciones. Chequen afuera y todo es diverso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es, nos ayuda porque nosotros como seres humanos somos diferentes, ¿verdad? Todos tenemos diferentes gustos. So, es por eso que yo siempre ofrezco pasos diferentes porque yo sé que todos los pasos no les va a gustar a todo el mundo. ¿Qué? Pero trato de alcanzar a las personas que les gusta esto, esto, aquello. ¿Verdad? Y para los que quieren crecer como bailarines, simplemente a veces puedes tomar algo que tal vez no estés acostumbrado y eso te puede ayudar a crecer como bailarín y adaptarte y bailar cualquier estilo. Esa es mi intención. Solo quiero que tomen todos mis pasos como herramientas y puedan utilizarlas si les gustan o no. Eso es cuestión de ustedes. Todo lo que estoy haciendo 1 y 2 y 3, 4. Vean que al principio me voy rápido, rápido, rápido. Pero en el último, no es que se vaya lento, simplemente estoy utilizando los números entre los números, pero al final es tiempo normal. So voy 1 y 2 y 3, 4. Si ven, no utilizo el número entre el 3 y el 4. Eso es un paso normal. 5 y 6 y 7, 8. Cuando hacen esto rápido, se va a sentir el otro paso lento. Eso significa cuando empiezan a sentir esa sensación de que el último paso se siente súper lento, significa que ustedes están convirtiéndose en bailarines más rápidos, ¿ok? Y esto es un tip o un consejo que les quiero dar. Si tienen problemas para bailar, digamos, música tradicional de bachata que es súper rápida, ¿vale? Bailen música lenta haciendo este tipo de pasos como ejercicios, ¿ok?
Yo súper rápido, para que entiendan cómo el cerebro funciona, ¿ok? Todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Está hecho para adaptarse basado en las cosas que nosotros los exponemos, ¿verdad? Y esto es para todo en la vida, no nada más el baile, ¿ok? Por ejemplo, si quieren convertirse en bailarines más rápidos, un ejemplo es manejar, ¿ok? Por ejemplo, aquí donde yo vivo, la velocidad máxima son 65 millas por hora, ¿ok? Si yo bailo, manejo esa velocidad, ¿verdad? Para mí es normal. Pero digamos, si me voy a Florida, en las autopistas allá, creo que la el mínimo es 90 o 85, algo así. Alto, ¿verdad? Son como 20 millas más rápido o más que aquí donde yo vivo. Si me voy a manejar allá, para mí, porque no vivo allá y no estoy acostumbrado, se va a sentir súper rápido, ¿verdad? Se va a sentir que estoy corriendo, ¿verdad? Pero gente de Florida, si se viene a vivir donde yo vivo aquí, van a sentir aquí que es súper lento, ¿verdad? Porque están acostumbrados a manejar en autopista donde es súper rápido, ¿ok? Significa que su cerebro se adaptó, ¿verdad? Ahora, para mí, si me muevo allá después de una semana o dos semanas manejando esas velocidades, eso se va a convertir en lo normal para mí. Eso significa que mi cerebro se va a adaptar, ¿ok? Con el baile es exactamente lo mismo. Si quieren aprender a bailar rápido, utilicen música lenta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero usen movimientos sincopados. So van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso va a incrementar la cantidad de pasos que tienen que hacer en tiempo normal. Al principio se va a sentir que van corriendo, ¿verdad? Pero eventualmente se van a adaptar. So, cuando llega el tiempo de bailar la misma música y dejan de hacer pasos sincopados y hacen pasos normales, se va a sentir súper lento. Significa que ya son bailarines más rápidos y ya van a poder bailar música más rápida, ¿verdad? So, es algo súper sencillo, ¿verdad? Nuestro cuerpo humano, incluyendo el cerebro, si lo exponemos a algo, el cerebro está hecho para sobrevivir, ¿verdad? So, entiendan esto, ¿ok? El cerebro no está hecho para hacernos felices. No. El cerebro, la función primordial del cerebro es mantenernos vivos, ¿verdad? So, si ustedes lo exponen al cerebro a algo que es que requiere esfuerzo, como hacer ejercicio, ¿verdad? Cuando hacen ejercicio, agarran algo pesado, ¿verdad? Ustedes están exponiendo a su cuerpo, a sus músculos, a algo extremo que no está acostumbrado, ¿ok? ¿Ah? Entonces, lo que el cuerpo hace, se adapta, porque dice, oh my God, este cuate o esta muchacha ya me puso a hacer mucho trabajo, hagamos más músculo, porque si se le ocurre ponernos en este tipo de extremo, tenemos que estar listos. Entonces, el cuerpo se va a adaptar, es por eso cuando regresas al gimnasio sigas haciendo el mismo peso, no lo cambias, de repente el peso se siente sencillo, las cosas se hacen sencillas, las cosas nunca cambian, el baile nunca cambia, no se hace sencillo, nosotros crecemos y nos hacemos mejores, es por eso que se siente más fácil, ¿ok? So, si quieren mejorar, todo lo que tienen que hacer es exponerse a algo que toma trabajo. Todo lo que tienen que hacer es darle tiempo a su cerebro y a su cuerpo a adaptar y van a mejorar. Y eso es todo. ¿Ok? All right. So, acá. Ya acabamos con la filosofía. No más filosofía o la gente se duerme. Ok. So, ahora la otra opción es hacer el mismo paso, pero en lugar de cruzar atrás primero, atrás y adelante, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es cruzar adelante y atrás. Eso es lo mismo, simplemente cambio a dónde cruzo. Se puede cruzar adelante y atrás. Y eso es todo. ¿Ok? All right. So, hagamos otra canción para terminar con este tipo de paso. Yo sé que para algunos de ustedes no es común, pero siempre es bueno aprender un poquito de todo. All right, vamos a poner esta aquí. Oye, es Prince Dominic, Prince Royce. Vale, vamos a hacer lo mismo, pero cruzamos enfrente, ¿ok? Tú
Y ya son las 2 de la mañana y todavía sigo aquí escribiendo una carta para ti. Solo pensando cruzo en todo lo que sucedió. Adelante. Y en los errores cometidos en este amor. ¿Cómo atrás, es posible si que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó. Me quedo solo, frío en esta habitación. Soy un difunto y no sé por qué esta novela terminó así. Así en papel escribo mi historia y te lo entrego a ti. A ti, mi querida amada. Esta es la última carta que te escribo. Lo mismo con este paso. Si te dejo en el olvido. ¿Cómo es posible que no sé perdonar? Es un escrito sincopado. Es que acaso se lo dejo al destino. Háganle eso y nunca quise van a poder bailar lo que quieran. Y aunque te vas, por siempre te amaré. Te amaré. Y al fin y al cabo he tratado de arreglar la situación. Pero me echas como un perro sin valor. Cada minuto me enveneno con rencor. Al ver tu cara solo crece mi odio. Sé que al final solo te vas a arrepentir. Te das cuenta de todo lo que sufrí. Cuando regreses ya yo no estaré. Es por eso cuando me ven bailando y solo pregunto, y ven que hago rápido, no lo que hago. ¿Por qué esta novela terminó así? Así en papel escribo mi historia y te lo entrego a ti. Querida amada, esta es la última carta que te escribo. Últimas letras y te dejo en el olvido. Algo que voy a enseñar en el futuro. ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada, este fracaso se lo dejo al destino. Prometo que nunca quise lastimarte. Son pasos incompatibles. Oh, y aunque te vas, por siempre te amaré. Vuelta. Te amaré. Cacha. Y no sé por qué esta novela terminó así. Así en papel escribo mi historia y te la entrego a ti. A ti, mi querida amada. Esta es la última carta que te escribo. Mis últimas letras y te dejo en el olvido. Eso. Es posible que no sepa. Ya ves, Carla, te digo, tú eres número 3. Ahora aprendes muy rápido. Hola, chicos, terminamos con la clase. El día de hoy fue algo no completamente sencillo para algunos de ustedes porque no están acostumbrados. Tal vez les tome un poquito de tiempo, pero no es tan difícil el paso, ¿ok? So, a ver, díganme, ¿qué canción quieren que baile? Me voy a ir porque tengo hambre. Le preparo de comer a mi niño siempre antes de la clase para que me deje dar clases, si no, no me deja. Pero yo no como. So, porque la verdad me cuesta bailar con la panza llena. So. Pero cuando acabo, bailo tanto de que tengo una hambre. Qué bárbaro. Eso, Carla, tú puedes. Y no se los olvide, ¿eh? Si hay alguien de aquí de que llega por primera vez y habla inglés, dígame y puedo explicar las cosas que enseño en inglés. No se olvide, el nuevo horario ahora va a ser lunes, miércoles y viernes es bachata. Martes y jueves va a ser salsa. Estoy ofreciendo solamente para los que quieren, una membresía de $7 al mes. El link lo encuentran en mi página en ¿dónde? En TikTok. Y recientemente lo puse en los comentarios aquí en YouTube. So, se llama waldosolano.com/links. So, ahí tengo diferentes opciones. La mayoría de todos es gratis. So, trato de crear contenido completamente gratis porque todo lo que me interesa es ayudar a las personas. Pero espero que comprendan, de vez en cuando necesito vender algo porque necesito pagar los biles aquí donde yo vivo. So,
hay recibos que pagar. So, recientemente estoy ofreciendo una membresía para enseñar clases, clases privadas, como quien dice. Es de grupo, pero el grupo es pequeño. Y esto es en línea porque muchos de ustedes viven lejos, ¿verdad? Y estoy enseñando coreografías, ¿verdad? So voy a enseñar, tengo dos coreografías que voy a enseñar. Una es de bachata y una es de salsa, ¿ok? So, estamos trabajando ahorita en la coreografía de Akuyuye, una canción de DLG, no sé si lo recuerdan. Me emborracharé de grupo extra, ¿ok? Esas son las primeras canciones. Las coreografías son un poquito largas, pero ustedes pueden aprender simplemente lo que ustedes quieran, ¿ok? So, voy a dar clases privadas los martes y los jueves. Martes es para movimientos intermedios de salsa o bachata. Enseño lo que ustedes quieran. ¿Ah? Y los jueves es coreografía. ¿Ah? So, vamos a trabajar un día en salsa y otro día en bachata. ¿Ok? So, si les interesa, ahí lo encuentran. La mole melina. Vamos a ver cuál es esa. Y próximamente ya estoy trabajando en mi tiendita. Voy a vender ropa y accesorios. So, próximamente lo voy a poner por ahí. So, si les interesa comprar playeras, hay de todo, va a haber de todo. Playeras, bolsas. Son un poquito de todo. Ando romántico ahora. Ay, mole. Obviamente la venta camisetas de salseros y bachateros. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. Donde pasas, dejas huellas. Mujer, tú naciste para querer. Has luchado por volver a tu tierra con tu gente. Has vuelto melina. Alza tus manos hacia Dios. Le escuché tu voz. Araraya, araraya. Has vuelto melina. La huella de tu canto hecho raíces, melina. Vuelven a reír tus ojos grises, melina. La 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 la. Donde el llanto ahora es canto. Has vuelto melina. Alza tus manos hacia Dios. Escuché tu voz. Has vuelto melina. Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. Thank you.
Voy a tener que hacer unos TikToks con esa canción. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Hola, chicos. Este niño tiene mucha hambre, o se tiene que ir a comer. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con salsa para principiantes. All right, Carla, muchísimas gracias por estar el día de aquí. Como siempre, todo un placer hablar contigo todos los días. Al señor Milgón también. Y a todos los demás, Betsy Barrios. Thank you guys. Is anyone speaking English? Thank you so much for being here. And I really, really appreciate everything you guys do. All right. So I know many of you guys watch my videos. Yo sé que muchos de ustedes miran mis videos. Muchísimas gracias por eso. Tengo la gran fortuna de mis TikToks. Están funcionando muy bien. So ustedes los ven muchos. Muchísimas gracias por eso. Y YouTube también. All right. So tengo los dos. Yéndose hacia arriba, pero súper rápido. Y el website también. So, es increíble. No tienen idea. Al principio de este año yo creí que ya había terminado. Después de 11 años de estar en esta ciudad donde yo vivo trabajando como instructor, tener que cerrar las puertas me dolió. No tienen idea. Okay? Es todo lo que hago para sobrevivir. Cerrar la única ingreso que tenía hace tiempo estaba ahí, digo, ¿qué voy a hacer? Pero gracias a Dios creí en mí mismo y me decidí enviarme a tratar de trabajar en línea y trabajar con ustedes. No tienen idea cuánto me ha ayudado. ¿Okay? Antes me daba pena enseñar aquí, a pesar de que era instructor. No es lo mismo enseñarle al teléfono que a la gente. A pesar de que yo sé que al otro lado hay gente, pero no es lo mismo, ¿eh? No tiene idea. A veces necesito la energía de la gente para seguir dándole. Cool, Lawrence. Oh, I really appreciate that. You don't have idea. I really appreciate that you guys watch it. Because really, you really help us. Right? You help not just me, my whole family. Because thanks all I do this, I can put food in my table, so you have no idea. Thank you, okay? Don't worry, voy a seguir haciendo esto. Mientras estas piernas trabajen, voy a seguir haciendo esto, porque me encanta estar aquí y convivir con ustedes. Tengo la fortuna de bailar todos los días y me mantengo en forma, especialmente ahorita con el virus allá afuera, es bueno hacer algo de ejercicio, esto es genial para mí. Al mismo tiempo tengo la fortuna de hacer un poquito de dinero con esto y seguir sobreviviendo hasta que espero que pronto... Tienen que entender, la tormenta nunca dura para siempre, ¿ok? Después de la noche, el día que tiene que venir. Este virus se tiene que ir en algún momento. No nos queda de otra que sobrevivir por el momento, ¿ok? Y gracias, no tiene idea, gracias, ¿ok? Ahora, ya me voy para no ponerme sentimental. Como siempre, ¿ok? Un fuerte abrazo, Carla. Cuídate mucho, ¿ok? Chicos, bye-bye. Thank you so much for being here. And we'll see you tomorrow for salsa, ¿ok? Yes, salsa. And if you are interested, very soon I'm going to be able to have t-shirts, right? Salsa for salseros and bachateros. You're going to find it in here, in waldosolano.com. It's not ready yet. I need to work. It takes a little bit of work because I do everything, right? So I design... I make websites, I make videos, I make everything. So it takes a little bit of time of work. Muy pronto voy a tener playeras para salseros y bachateros. Va a estar aquí como mi nombre, waldosolano.com. Todavía no lo termino porque yo soy el que hago todo. Yo diseño, yo hago marketing, yo hago websites, hago de todo. Me toma un poquito de tiempo. Estoy aprendiendo y ya después voy a tener que contratar gente porque toma muchísimo tiempo. Right. Gracias a todos, cuídense mucho, high five en el aire y nos vemos. Bye, tic-tac. Carla, cuídate mucho. Chaito.